Hola chicos, buenas noches, good evening, how are you? ¿Cómo están? Good evening. I'm fine. And you? Fine. How are you? Suso. Y si suena una llamada ahorita, si suena una llamada, solo la dará sin contestar, solo se lo pone. Y él solo contesta. ¿Cómo mierda? ¡Qué chivo! Bueno. Ya nos dimos ahí cuenta de algunas cosas, ¿no? All right, so let's see. Before that we get started, I would like to tell you something. They told me that today you received a message through WhatsApp letting you know that you are behind the schedule, right, with the virtual platform. Me comentaron que hoy iban a recibir un mensaje en el que les iban a decir que estaban un poquito atrasados con la plataforma virtual, ¿verdad? Era lo que les venía comentando. Esta semana nos tocaba la sesión 3, que la empezamos el día martes, ¿verdad? Y que para el día de hoy pues tenemos pocos contenidos o casi no mucho de lo que vamos a hacer en ella. Y ya el día de mañana vamos a tomar el examen midterm. Pero hay muchas personas que ni siquiera han tocado la primera sesión, ¿verdad? Entonces, les hago un llamado a que por favor avancen en su plataforma virtual, porque es importante que la lleven al día. Si bien es cierto, la sesión es asíncrona, ustedes tienen que avanzar lo más que puedan, ¿verdad? No es necesario que vayan al paso en el que vamos nosotros, pero sí que avancen en los tiempos establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de ustedes no ha terminado sesión 3, mi recomendación es que la termine antes del día lunes, para que ya el día lunes podamos empezar sesión 4 de manera fresca. Lamento mucho, voy a ponerle mute a los demás. Puedan iniciar y ok, la puedan iniciar de manera fresca, ¿verdad? Lo que es el día. Right. In this case, era lo que les decía, ¿verdad? Que por favor avancen tanto más como se les sea posible. Y si hay alguien que está atrás de lo que es el schedule que ya tenemos, que pueda avanzar durante estos días, ¿verdad? Siempre estoy dispuesta a ayudarles. Otra situación que me comentaban es que pues, hay muchas personas que aún no han enviado el pequeño documento, que es el del PDF que ustedes iban a escanear. Me mandaron el listado de ellos y los voy a mencionar acá, ¿verdad? Tengo a Carlos Augusto Salazar Deras, Daniel Armando Hernández, Edgardo Andrés Quintanilla Díaz, Gabriela Estefany Méndez Hernández, José Atilio Flores Alfaro, Julio Nelson Castro Calderón, Matías Cubillas Lemos, Milagro Elizabeth Mira Polanco y Rina Esther Melaracoto. Estas personas son las que no han enviado todavía firmado lo que es el material al número de WhatsApp que se les enviaron. Que se lo solicitaron, ¿verdad? Que no tienen que enviar ahí. Solicitan que por favor lo puedan enviar de la manera a la mayor brevedad posible entre hoy y mañana. De igual manera, pues, hay otra pequeña situación que quería comentar con ustedes antes de que nos vayamos a la clase, y es que en este caso, en la tarde o durante los minutos de la tarde, noche, les empezaron a mandar un mensaje de WhatsApp para los que se van a inscribir en el siguiente módulo, ¿verdad? Ese mensaje iba a contener la documentación que ustedes necesitan inscribirse, y se solicita que lo puedan enviar al mismo número o al mismo enlace de donde el mensaje ha sido incluido, ¿verdad? Para que puedan, pues, en este caso, ustedes enviar su documentación para el siguiente módulo, que sería el módulo 2 en el caso de ustedes. También, adicional a eso, les van a enviar otro link en el cual contiene
una evaluación. La evaluación es directamente para el docente, o sea, mi persona, y pues se le va a preguntar su nombre, en mi nombre, ¿verdad? En un momento les voy a mencionar todo mi nombre completo, porque sé que me conocen nada más por mi primer nombre y mi primer apellido, pero en breve les voy a comentar todo mi nombre completo para que lo puedan tener, ¿verdad? Y ahí siempre se les va a agradecer su feedback, es importante para todos, ¿verdad? Incluyendo para mí, que todos los días aprendemos algo nuevo. Así que solamente esa sería la información y la fecha límite para su documento, ¿verdad? Si en dado caso usted desea saber el momento que tiene que enviar sus documentos, la fecha límite es el próximo 10 de marzo, ¿verdad? Estamos hablando que es la siguiente semana y si no me equivoco es un día miércoles. Déjeme ver. Sí, el 10 de marzo es el día que ustedes tienen como fecha límite para enviar la documentación que ustedes tienen que anexar, ¿verdad? Y sería el día, miércoles 10 de marzo, la próxima semana, ¿verdad? Eso sería pues la información, ¿verdad? Que necesitaba darles antes de comenzar la clase. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Si alguien me levantó la mano, dígame. Teacher. Sí. Con respecto al examen, ¿el día de mañana va a ser, lo van a mandar mismo ahí a la plataforma o será que usted lo estará dando? El examen, les comento, es el examen de media de curso. Ya les comparto la pantalla, permítanme. Creo que ahorita se van a ver ustedes nada más la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla de internet? Sí, ¿no? Sí. Sí, ok. Y Alex explicó con respecto al examen. ¿Alguna otra pregunta aparte de lo que es el examen o de la información que les acabo de brindar? Si ustedes tienen algún cuestionamiento. Dígame, Ivette. Yo tengo dificultad. Yo los días viernes no me puedo conectar. Nosotros guardamos el sábado, somos adventistas. Y por lo tanto, por eso agarré el curso, porque era de lunes a jueves. Yo lamento mucho que mañana no voy a poder, ¿verdad? Pero no sé eso de la evaluación que está diciendo, no sé, ahorita lo va a hablar usted. No sé, ¿es para mañana o cómo? Sí, esto es lo que sucede. Lamento mucho el inconveniente, ¿verdad? Con respecto al cambio de horario. Si ustedes notan, pueden escuchar que no estoy articulando muy bien, ¿verdad? Tengo un poquito de problemas con mi garganta, entonces he estado un poco mala y esa fue la situación, ¿verdad? Para darles a ustedes una pequeña explicación de lo que pasó. Sí, su curso siempre es de lunes a jueves, ¿verdad? El único detalle fue de que he estado un poco dañada de mi garganta y el día de ayer no articulaba nada, ¿verdad? Lo que era nada. Entonces, por esa razón fue, pero la otra semana y la siguiente semana que viene es de lunes a jueves, así que en el caso suyo, Ivette, no se preocupe, ¿verdad? Yo entiendo todo lo que tenga que ver en el caso de familia, la religión que profesan, ¿verdad? Independientemente ya sea la que sea, esas cosas que son importantes para nosotros, nosotros sabemos por qué le damos esa importancia. Y con lo de la asistencia, pues en ese caso sí, yo me disculpo que no puedo hacer mucho, pero con lo del examen no se preocupen, que en este caso, permítanme un segundo. En este caso, el examen es el mismo que ustedes tienen acá en la plataforma. Cuando se les menciona en una evaluación, la evaluación es la evaluación de media de ciclo o media de curso, ¿verdad? Midterm es media de ciclo o media de curso. Entonces, esta evaluación es esta que está acá en la plataforma, ¿verdad? En la sesión 3, si ustedes se fijan, tienen una parte que dice midterm. Este midterm conlleva 8 ejercicios, hasta donde podemos ver acá, ¿verdad? El de ustedes contiene 8 ejercicios. Hay unos que solamente contienen 4 u otros que solamente son 6, ¿verdad? Dependiendo de la dificultad. Entonces, en este son 8. Lo que se hace el día de mañana es que yo junto con ustedes voy a revisar este examen, ¿verdad? La,
lo que es la videollamada va a estar disponible en el canal de YouTube siempre para cuando ustedes lo quieran ver. Si alguien no se conecta pero hace la evaluación hasta, por decirlo así, ¿verdad?, el día domingo, digamos, que tiene la oportunidad, tiene un espacio, hace la evaluación el domingo, la plataforma de igual manera se lo va a tomar, ¿verdad? Lo único que se debe de hacer es que debe de usted estar, por lo menos, ¿verdad?, debemos de ir, en el caso de las clases, todos debemos ir asíncrono, ¿verdad? Aunque no hagamos la plataforma en la clase, pero sí debemos ir asíncronos. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en la sección 3, ustedes deben de estar en la sección 3 de sus ejercicios, o al finalizar por lo menos la sección 3 de sus ejercicios, ¿verdad? O si estamos en la sección 4, ya todos deben de estar en la sección 4 o a finalizar su sección 4. Si alguien avanza, voy Claudia, permítame, si alguien avanza, ¿verdad?, hasta la sección 5, cuando nosotros estamos en la 3, eso es más que perfecto, tampoco no hay ningún problema. Entonces, el examen es este que está acá, ¿verdad? No se preocupen que no es algo que yo haga, no es algo que yo le ponga la nota, sino que todo está dentro de la plataforma. Claudia me iba a decir. Sí, teacher, yo le quería decir de que yo no sabía de que ese era el examen que íbamos a hacer, y pues yo ya lo hice. No sé si lo tengo que hacer de nuevo mañana. No, para nada. Si usted ya lo hizo, ya avanzó. Eso quiere decir que usted ya cumplió. Como digo, no hay ningún problema, ¿verdad?, en el que usted avance. El detalle es que no avance, ¿verdad? Si usted no avanza, es ahí el detalle. Si usted avanza más de lo que ya vamos, eso no hay ningún problema. Pero los que avanzamos, ¿verdad?, un poquito más lento que los otros, por lo menos se les solicita que vayamos de manera síncrona. Y eso quiere decir que por lo menos si estamos en la sección 3 o estudiando la 3, usted ya tuvo que haber hecho por lo menos un ejercicio de la 3, ¿verdad?, para mirar un progreso. Dígame, Milagro. Hola, teacher. Dígame. Teacher, fíjese que yo estoy un poco preocupada porque yo por ignorancia mía yo había cometido algunos errores, inclusive para meterme a la plataforma y para estar con las clases. Yo prácticamente las he estado siguiendo, pero tenía algunos problemas. Entonces, como con mi asistencia, cómo estoy, si hay algún registro cuando yo me conecto o solo cuando tengo que registrarme con el presente. Con la asistencia, parte de la asistencia es mía, ¿verdad? Parte de la asistencia que usted esté en la videollamada es mía. Si hay gestor evaluador, no lo sé, yo le desconozco en la llamada, no puedo ver yo eso. Pero en el caso de usted, Milagro, con usted quiero ver. Pues acá yo la tengo como presente, porque me ha contestado presente. Entonces, en la lista en la que yo tengo, usted está presente para mí. Si hay algún problema con la plataforma virtual, como les digo, yo intento a la brevedad de lo posible hacer llegar la información, ¿verdad?, para que ellos puedan tomar una acción. Si usted por A o B motivo no ha avanzado en la plataforma virtual, ¿verdad?, al momento que le llegue algún mensaje que le diga tiene que avanzar o hay que avanzar, y usted exprese ahí dentro de ese mismo mensaje mi razón por la cual yo no he avanzado, ¿verdad?, ha sido este y esta, mi correo no se acepta, mi contraseña no está aceptándome o algo así, ¿verdad? No sé el problema que usted tenga, pero en el caso de usted, Milagro, yo la tengo como asistente, pero no sé si ha tenido problemas para entrar a la plataforma o no ha avanzado por esa razón. Teacher, que gracias a mi compañero Luis ya pude ingresar y ya estoy avanzando. Entonces, pero sí todavía estoy trabajada ya con lo que es. Y ahora ya poner la silla. Ok, sí, o sea, entonces sí, digo, sí. Dígame. Estaba preocupada porque, gracias a Dios, usted ya me sacó de esa duda, porque sí me tenía bastante preocupada, porque le digo, no quisiera perder la oportunidad. No, claro que no. Como les digo, ¿verdad?, si hay alguien que está behind o por lo que usted me comenta, Milagro, se entiende totalmente que haya tenido algún problema, pero es de ponerse al día, ¿verdad? Por lo menos entre
yo sé que todos tienen sus actividades diarias, trabajo, etcétera, pero si en el caso usted tiene algún espacio tanto día domingo como sábado, avancen lo más que puedan, por lo menos para terminar la sección 3, hasta llegar a la sección 3, que es la que nos toca esta semana, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda o pregunta. No, muchísimas gracias. Dígame, ya sabe. Yo como le comenté, fíjese que no me han resuelto el problema porque no he avanzado nada. Porque hoy me mandaron un mensaje de ahí, desde el soporte técnico. Y me dijeron que esperar y esperar, pero aún no he tenido respuesta. Uh-huh. Lo que le comenté de que no he podido ingresar a la plataforma porque el correo o la contraseña dice que está inválida y no puedo entrar. Entendido. Bueno, gracias. En ese caso, ¿verdad? Como les digo, yo siempre hago llegar el comentario, la situación o lo que sea que esté sucediendo a la mayor brevedad posible. Si ellos ya le dieron una respuesta de que hay que esperar, ¿verdad? Y cuando a mí se me vuelva a notificar que si hay alguien que está behind o que me dicen que alguien que está un poco atrás o que estamos un poco atrasados con los contenidos, voy a expresar esa situación, que hay algunos que están teniendo problemas, que están presentes en clase, pero que no, ¿verdad? Que no han podido entrar por esa situación, ¿verdad? Algún inconveniente con contraseña o algo más, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí siempre pueden avisarme, siempre pueden escribir al grupo de WhatsApp. Escriban que también ahí, pues ahí están ellos pendientes de lo que se está escribiendo, de lo que se está viendo, para que también puedan dar una solución un poco rápida. Dale un segundo. Ok. Vamos a, no sé si hay alguna otra duda. Cuando le comenté yo el día martes. Uh-huh. Dígame. Si no le oigo. Yo no leí al compañero. Sí, yo en este caso yo lo reporté y me dijeron que se iban a poner en contacto con usted. Si usted ya escribió soporte y soporte no solicitó espera, esperemos, ¿verdad? Y si pues, pasa un tiempo prudencial y no ve usted una respuesta, puede darles ahí el feedback, ¿verdad? Sigo esperando para que ellos puedan ver que usted todavía está a la espera de una resolución, ¿verdad? Para su caso. Bueno, gracias, teacher. Gracias. Ya saben, ya saben. ¿Alguna otra duda, pregunta al respecto de esto? Mis Campos, no me queda claro algo. Gracias a Dios, este día terminé con la lección 5, ya hice todas las evaluaciones. Okay. Entonces, esta evaluación de mañana, que no voy a estar, siempre hay que hacerla aquí en línea con usted. No, no tiene que hacerla conmigo, ¿verdad? Esto es algo que yo reviso el examen junto con ustedes, ¿verdad? Yo reviso el examen junto con ustedes, entonces dentro de la videollamada queda registrado eso, que estuvimos verificando el examen el día de mañana, ¿verdad? El de la sesión número 3, eso es lo que va a quedar registrado en ella. No, okay. No es que yo les vaya a poner la nota o yo les vaya a preguntar, ¿verdad? No, sino que simple y sencillamente lo vamos a hacer un poco dinámico un repaso. Para ver exactamente, es como un repaso prácticamente, sí. Thanks. You are welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dígame, Luis. Ticho, yo tengo una pregunta. Cuando se hacen los ejercicios, o en este caso el examen, uh-huh. En el caso de que uno no lo haga correctamente, siempre pide que se vuelva a repetir hasta completarlo. Entonces, si uno tiene varias equivocaciones, eso lo toma como una nota negativa, digamos, porque al final uno lo logra completar, pero se ha equivocado varias veces, ¿verdad? En algunas preguntas. Entonces, eso no, al final cuando uno ve el dato final aparece 100%, pero no sé si cada equivocación cuenta. No le resta puntos. No le resta puntos. Las veces que usted lo vuelva a hacer hasta lograr la respuesta correcta, no le resta ningún punto. Usted lo puede hacer cuantas veces sea okay. necesario. Sí. Ok. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Solamente. Solamente. Muy bien.
So if there are no more questions, o si en el camino, ¿verdad?, surgen algunas otras preguntas más, pues con gusto se las aclaro si puedo, y si no, pues buscamos la respuesta, ¿verdad? So let's see. Yo tengo una pregunta. Diga. Hola. Sí, dígame. Es con respecto a la plataforma, por lo menos yo hoy estuve avanzando y hubo una pregunta en la que la he dejado como sin contestar, ¿verdad? Contesté todas las demás, solo una me quedé a media porque estuve intentando querer contestarla con lo que sabía, pero no pude. Y es una que dice, are you from Japan? Entonces, pero la respuesta debía de ser negativa. Entonces estaba no el espacio y no al final, ¿verdad? Entonces yo entendía que se le podía poner it is not o I am not, pero no me agarró ninguna de esas. Entonces no sé si yo he entendido mal o hay alguna otra forma de contestar negativo. No, en ese caso la forma es negativa, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo es así como usted me lo está diciendo. Lo que sucede es que a veces la plataforma es un poco caprichosa. Hay que intentar unas 3 a 4 veces volviendo a entrar la misma respuesta. ¿Qué ejercicio es, si se recuerda, para poder verificarlo? Solo me acuerdo que fue en la 13 nos dice que tenemos que estar al día. Era uh-huh. uno, pero no me acuerdo la lección exactamente, solo sé que era una de donde no está contestando lo parte del examen. Solo que no recuerdo bien cuál era. ¿El examen la, o es del, de los ejercicios? Perdón, ¿examen o ejercicios? De los ejercicios, perdón. Ajá, sí, porque del examen los logré contestar todos. Okay. No es este. Sí, ese es. Sí, espérame, quiero ver. Ah. No es este. Muy bien, lo vamos a intentar buscar porque sin el número es un poquito dificultoso. Muy bien. Sí, para esa unidad del Where are you from? No se preocupe que lo vamos a buscar ahorita. No, esto es una conversación. Y es de completar, me decía, ¿verdad? Sí, era de completar. Salían los cuadritos. Creo que es del examen. No, esa ya la hice. Porque... En esta parte del 3, la única de completar sería esta. Aquí había una... ¿Sería esta? Quiero ver. ¿Para arriba? Más arriba. Ajá, esta. De hecho, no me la agarró. Quizás será por el apóstrofe. El apóstrofe no puede ir ni aquí, sino que recto. Así la puse, porque recuerdo que ahí los compañeros dijeron que era el 39. Uh-huh. Y así la puse. Sí, porque no puede ir ni en este caso, ni aquí, ¿verdad? Ni el acento de esa manera, sino que tiene que ser el recto. Si la puso sí y no se la agarró y la puso con el al 39, vuélvalo a intentar nuevamente, ¿verdad? Sin el espacio, sin nada, porque la plataforma, como le comento, a veces es un poquito caprichosa y cuesta que agarre las respuestas. Se lo digo porque a mí me ha costado también cuando yo estoy realizando los ejercicios, estoy queriendo poner las respuestas por un medio espacio que yo le ponga, ya la plataforma lo registra como malo. Si usted lo tiene así, esa es la respuesta correcta, pero vuelve a intentar entrarlo. Refresque la pantalla o vuelva a entrar a la plataforma y vuélvalo a hacer para que se la tome como válida y no pierda ese punto del ejercicio, ¿verdad? Porque al final sí, bueno, sí lo pesa, entonces, diga. Que ahí que le muestre la respuesta, probablemente que pruebe con otra. Ahí donde dice show answer. Ajá, también. Pruebe con otra, porque a veces también toma mayúsculas y minúsculas. Entonces, donde da show answers, aquí está. Entonces, pruebe usted con otra de las que le da, por lo menos aquí da con mayúscula, da con minúscula, da con la mayúscula I y así, ¿verdad? Sucesivamente. Pruebe con todas las que tiene ahí, ajá, dependiendo. Y si la deja copiar y pegar, como ya sabemos que es I'm,
cópialo y péguelo, ¿verdad? Si la deja copiar y pegar en el caso de que la plataforma no se lo está aceptando, veamos si así sí. Ok, lo que voy a hacer es que voy a intentar y si no, entonces la voy a mandar al grupo de WhatsApp para que me ayude. Bueno, está bien, sí, con gusto. Sí, vamos a ver qué le solucionamos. You're welcome. So let's see, any other questions so far about that? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No question. No questions. All right. Here I have this conversation, right? Are you from Seoul? I would like to hear two people, right? We are going to do it. Two people. Who would like to help me? Who can raise the hand? ¿Quién le gustaría ayudarme? Me. Okay, Yvette. Who else? Me. Alba, thank you very much. So Yvette, you are going to be Tim and Alba, it's going to be Jessica. Are you able to see the presentation? Is it clear? ¿Está clara? Yes, it's clear. Yes. All right, go ahead. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is in Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Daejeon, yes. Yeah. Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Thank you very much. Good job. So, this one is Korean. Korean, right? Korean. Yeah. Korean. 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 Originally. 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 Así sería, ¿verdad? Originally. Korean originally. Yes, so then we have, which is the other one that I heard, Seoul, Daejeon, is your first language Korean, right? This is Korea and this is Korean, right? Korea, Korean, Korea, Korean. Es, va un poquito con an, al final, ¿verdad? La nacionalidad, en este caso, Korean es la nacionalidad, ¿verdad? Thank you very much. Besides this, everything was fine. Johanna, and who would like to help Johanna? Johanna está acá levantándome la mano. ¿A quién le gustaría ayudarle, Johanna? Me, Stephanie. Go ahead, Stephanie. So, Johanna, you are going to be Jessica, and Stephanie, you are going to be Tim. Go ahead. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Thank you very much. Pretty good job. So this one, let's remember that is Daejeon, right? Daejeon. 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 Es la ciudad, ¿verdad? Daejeon. Es de Seúl, como ustedes lo estaban pronunciando. Muy bien. Recordemos esta contracción es we're. We're not. We're not. We're not. We're not. Si usted le cuesta un poco o se le hace un poco difícil decir esto, usted puede decir we aren't from Seoul, right? We aren't from Seoul. Si se le hace más fácil, ¿verdad? En el dado caso usted pues, sea así. Let's see, we have an exercise down there. Tenemos un pequeño ejercicio allí abajo. So I would like to know if you have any questions so far about the vocabulary in the in this dialogue or any curiosity that you might have. Preguntas del vocabulario en este diálogo, alguna curiosidad que ustedes tengan con respecto a él. Questions, no questions. Is it clear? Preguntas, no hay preguntas. Clear? Awesome. No question. No questions. No. Good. Thank you. So in the number one, Tony is from Italy. Is it Tony from Italy for sure? False.
Is de Italia, Tony, or is de otro lugar? Oh, no, Jessica and Tony, right? Ah, no, 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 esta no la vamos a escuchar. Sorry, sorry, I don't have the audio at the moment. I'm really sorry. Daejeon, Rina, es una ciudad en Corea. Daejeon. No es una palabra inglesa, es solamente el nombre de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué significa del coreano al español? Lastimosamente no sabría decirle, ¿verdad? Pero sí sé que es una ciudad en Corea, ¿verdad? Ese no, sorry. I thought that it was regarding to it, but I remember that it's just a secondary dialogue, right? Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. Preguntas acerca de esto. No question. No question. No question. All right, if there are no questions, let's see. Okay, here we have something really interesting that we are going to be studying, right? Which is the alphabet, right? The alphabet is one of the first things that in the school, or in this case, in any other place, right, they teach us. The alphabet, it is just something that it will help you out to pronounce, right? So let's see. I will pronounce for you the letters, listening to the pronunciation. If you want to, you can repeat it after me with your microphone open or with your microphone closed, right? Puede repetir después de mí si usted así lo desea, con su micrófono abierto o con el micrófono apagado, ¿verdad? Como usted quiera. So this one is A. 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 B. 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 Then we got C. 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 D. 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 E. 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 F. 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 G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 M. 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 N. 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 O. O. P. P. Q. 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 This one, it's going to sound weird. Este le va a sonar un poquito raro. Es como le decían los piratas, ¿verdad? R. 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 S. 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 T. 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 U. 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 V. 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 W. 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 Or you can W. W. Or as well, you can say double V. Double V. Double V. Double V. Double V. Double V. X. 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 Como que está diciendo ex, ¿verdad? Del ex, ¿verdad? El ex del que se fue, ¿verdad? Ex. 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 Yes. Ex. This one is Y. No, y. 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 Alguien está diciendo que no tiene ex, right? Y. You can reveal your secret today, right? Why? You say why. Why, yes. And I say why, right? Why. Yes. And this one is Z. 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 Z.
imagínense que por un par de segundos usted es una abejita, ¿verdad? Y anda zumbándole al oído a alguien. Sí, sí, con vibración, ¿verdad? Sí, si se toca su garganta cuando le esté diciendo, va a notar que le vibran bastante sus cuerdas vocales, ¿verdad? Sí, 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 sí. All right, alguien is enjoying the exercise, right? All right, so this is the alphabet, right? Most of the letters, it will help you out to discover how you are going to pronounce the other, the words, right? Most likely, right? A veces el alfabeto le va a ayudar bastante en su inicio para saber cómo va a pronunciar diferentes palabras, ¿verdad? Al conocerlas, podemos imaginarlo. There's something that they call the phonetical alphabet o el alfabeto fonético. What is this? Sometimes it's not easy when you are spelling a word, right? Because this sound, the M and the N, they are kind of confusing because the people doesn't make the difference. A veces cuando estamos haciendo el spelling o estamos deletreando algo, una palabra, es un poco complicada para las personas porque por lo general, el americano no hace mucha distinción entre la M y N, ¿verdad? Entonces, los sonidos sí son diferentes, pero a veces ellos, M, N, ellos lo pronuncian así, ¿verdad? Bien rapidito y no distinguen el sonido. Entonces, si usted se encuentra con algo así, usted puede preguntar, phonetically, please. Phonetically, please. ¿Y qué significa esto de fonético? ¿Qué la persona le va a decir? A as an apple, una A como en manzana, B as in boy, right? C as in Charlie, D as in duck, E as in elephant, F as in Frank, G as in good, H as in house, I as in India, J as in joy, K as in king, L as in Louis or Lima, right? M as in mother, N as in Nancy, O as in Oscar, right? Or octopus. Hay gente que le puede decir octopus, right? P as in Peter or Paul, Q as in Queen, R as in Richard, S as in Sam, T as in Tom, U as in umbrella, V as in Victoria, W as in window, X, por lo general la X, hay una palabra que es cell phone, pero es el no sé cómo se dice en español, es un instrumento de viento. Exactamente, it's the same. Pero no se pronuncia casi igual en el inglés, no recuerdo bien la pronunciación ahorita, entonces la X, por lo general la X no lleva casi nada fonético, a menos que sea el fonético del military, right? So this one, Y as in yellow and Z as in zebra, ¿verdad? Entonces, eso le puede ayudar a usted mucho para la pronunciación. Something that we didn't add on your presentation is how do you spell your name? For example, it's, in my case, right? It's that, or it is, in my case, it is M, A-R-T-H, right? In my case. Ese es mi nombre en spelling, right? M-A-R-T-H, right? So that it will be, how do you spell your name? Esa nosotros no la agregamos, ¿verdad? And let me ask you, the ones that I'm able to see here. Yvette, how do you spell your name? Okay, my name is spelling that. Okay. I-T-E-T-T-E. T-T-E, all right. Instead of saying T-T, you can say double T. Puede decir double T. Para que se lea más cortito, ¿verdad? Double T. Entonces ya sabemos que llevamos una T doble. Ok. Para contestar al how do you spell, you are going to say it's. 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 Yes, it's, right? Let's see, Navy. Does your microphone work? ¿Sí le sirve el micrófono? Yes. Yes, all right, Nikki. Nikki, how do you spell your name? My name is Nikki. M-E-Y-D-E.
I. O es I. I. All right. ¿Es con sí, I latina sí. o con I? Con... Y. Y. Ok. And okay. E, Y, B, I. Good job. Thank you. I thought that I was not writing correctly your name, right? So let's see. Thank you. Thank you. Johanna, how do you spell your name? Is that J-O-H-A-N-A. Good job. Good job, Johanna. Let's see, Claudia, how do you spell your name? C-L-A-U-D-I-A. Thank you very much, Claudia. Good job. Luis, how do you spell your name? It's L-U-I-S. S. Good job. Good job. Really good job, guys. So let's remember, for the word, how do you spell your name as it's, right? It's. It's. Veámoslo acá. Let's see. So I'm opening the window, the page, right? So it's, right? O en este caso sería es. The question is, how do you spell your name, ¿verdad? ¿Cómo deletreas su nombre? Se dice, it is, and like just do it like a kind of phonetically, right? They ask it like this, right? And here I'm going to place this, okay? And it will say, it's M-A-R-T-H, right? M-I-T-H. It is or it's, right? Usted puede utilizar la contracción si se siente más cómodo, ¿verdad? Aquí es que usted se sienta cómodo con la pronunciación y sienta que sí lo puede hacer, ¿verdad? It's. Y ahí pone su nombre, ¿verdad? Esa sería la correcta pronunciación. Preguntas hasta acá. Preguntas, chicos. Porque en, el diálogo, que en el diálogo está I'm Sarah Corner is that. Mm-hmm. It's because the person that is asking for, right? It says, what's your name? I'm Sarah Connor, she said. It's that S-A-R-I-A-H, le dice él. Yes, that's right. Él le pregunta a ella si así se deletrea su nombre, ¿verdad? Si lleva la H al final. La mayoría de Sarahs no llevan la H al final, ¿verdad? Es extraño que la lleven. Entonces, por eso él le pregunta si se hace el spelling de esa manera. Y por eso ella le dice, that's right. Y le dice, how do you spell your last name? Is it C-O-N-N-O-R? No, she said, right? It is C-O-N-N-E-R. ¿Verdad? Entonces, por lo general, cuando nosotros contestamos al how do you spell your name or your last name, es it, y usted da la pronunciación. Pero este es como que le pregunta, ¿es así? ¿Verdad? Como que yo le diga a Jancy, ¿verdad? Si usted fuera solamente Jancy, what's your name? And say, I am Jancy Mayen, ¿verdad? Ah, ok, is that L-L-A-N-C? Yo le pregunto, ¿es doble L, verdad? Sí, y usted me dice, no, me va a decir, that's not right, it is, y me lo va a deletrear tal cual es. Para no confirmar. Sé si se entiende. Ajá, para confirmar. Sí. This is clear. Thank you. Okay. You are welcome. Someone else? Any other question? Someone else? Dígales. Solo de pregunta. Cuando ustedes mencionó el alfabeto, no, en la parte de la W, no sé si al final es que se puede decir de dos formas, porque W sería como W y después dijo W. Entonces no sé si es que solo está explicando o realmente se puede decir de las dos formas. De las dos formas lo puede escuchar. Va a escuchar el W y el W. Okay. Puede escuchar cualquiera de los dos. Como les digo, ahí depende mucho, ¿verdad? El lenguaje todos los días se deforma y todos los días vuelve a agarrar forma. Entonces ahí depende, ¿verdad? Por lo general la gente le dice W. Hay otros que un poquito
más adecuado y le dicen el double B, ¿verdad? El double B. Eso es lo que dicen ellos. You're welcome. Question so far. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? No questions. No questions. All right. Let's see. Here that we have, right, another conversation. She said that it's cute, and I'll need just two people, right? Because of the time, I will just only listen to two people that who would like to participate. ¿Alguien que le gustaría participar? ¿A quién le gustaría participar si hay alguien? Thank you, Edgardo. ¿Quién más le gustaría incluir a Edgardo? Me. Who said me? Okay. ¿Quién dijo me? Alba. Alba. All right. Let's see. I'm going to have Johanna and Luis later on, and I'm going to listen Edgardo y Alba. Alba, you are going to be Emma, and Edgardo, you are going to be Jill. Go ahead. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is she? Is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Thank you very much. I truly appreciate it. Let's see, before that I go to the pronunciation and so on, I would listen Luis and Johanna. Let's see. Okay. Luis, you're going to be Emma, and Johanna is going to be Will. Yes, please. Go ahead. Okay. Who's that? It's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? He's nice. Yes, he is. He's very, very smart too. Who's that? My sister is only 12. She's the baby on the family. Thank you very much. Really sorry, I've been answering messages the whole day long. Thank you so much for the pronunciation, right? You are doing good. La mayoría de ustedes lo está haciendo bien, right? The only thing that you gotta work is intonation, right? Lo único que deben de trabajar es un poquito de la entonación. La entonación, por lo general, trata más que todo de lo que es, what's his name? What's his name? What's his name? Para que no se le oiga plano, ¿verdad? Solo decir, what's his name? What's his name, right? En este caso, para que no se le oiga plano, la entonación es que usted tiene que ir hacia arriba. What's his name, ¿verdad? Lo están haciendo muy bien. Aparte de eso, a las cuatro personas que escuché lo están haciendo muy bien y espero que las demás también estén practicando, ¿verdad? Lo cual es muy, muy importante. Before that we continue advancing, questions so far about the vocabulary in this specific dialogue. Preguntas del vocabulario en este diálogo en específico. What the meaning of bit? I bet he's nice. En este caso es como nosotros decimos apuesto o en este caso estoy seguro, ¿verdad? O estoy segura que él es muy, muy amable, muy tranquilo, buena onda en este caso, ¿verdad? Nice,
muy buena onda. Entonces ella le dice que sí, que él es y que también es bastante inteligente, ¿verdad? Entonces es yo apuesto o yo te apuesto que él es buena persona, si lo quisiéramos traducir tal cual en el concepto, en el contexto que está acá. Pero si usted quiere darle una traducción aproximada o algo más a nuestro lenguaje, sería estoy seguro de, ¿verdad? De que él es muy buena persona o buena onda en este caso, ¿verdad? ¿Preguntas? You're welcome. Sí, tengo una. Se me perdió him. Him. I read him. I don't know where it him is a possessive or I don't know, him. Gemma. No, en este caso los posesivos son his. Estos se llaman object pronoun. Object pronoun. Entonces estos, los object pronouns, creo que los vamos a tocar en la sección 4, que es la otra semana, si no estoy equivocada. Voy a revisar bien, porque no recuerdo muy bien. Si no, le voy a dar un pequeño brochazo, ¿verdad? De los object pronouns para que ustedes lo conozcan. ¿Sí? Son object pronouns. Los object pronouns es sobre quién recae la acción, ¿verdad? En este caso. Entonces, ¿sobre quién recae? Sobre Jim, ¿verdad? Sobre el muchacho. Vamos a solamente este, eso, la pronunciación de 20 o 20, 21. Ahí, en este caso, como les digo, ahí depende. Mucha gente dice 21 y está bien. Y hay gente que dice 21 y está bien. Okay. I was taught, yo fui enseñada like 21, ¿verdad? Esa fue la enseñanza que me dieron a mí. Yes, 21. Entonces hay mucha gente que dice 21 y es bien aceptado también. Y hay otros que dicen 21, like that, right? Okay. Yep. Okay, these are the cardinal numbers, right? Estos son los números cardinales, ¿verdad? Recordémoslo. This one, any other questions so far up to here? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Is there any question? No? All right, if there are no questions, let's see. About numbers, right? About numbers, I'm pretty sure that you might know this one, right? I will read it for you, so you will be able to know it. This is 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 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
This one, account, and account numbers, right? SCCTA es solamente un acrónimo de account number, que sería número de cuenta, right? All of them, you are going to say it like normal. Esto lo va a decir de manera normal, ¿verdad? Si usted está dando un número de tarjeta de crédito, de débito, un número de rastreo, los números de rastreo son los números de cheque, ¿verdad? De cuenta de cheque. O un número de cuenta de banco, you are going to say the numbers like the way that it is. For example, right, if since we are imagining that this is a credit card, desde que nos estamos imaginando que esto es una tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros lo vamos a decir like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 0, right? 1, 0, 0, 0. En los números estos de cuentas, de tarjetas de crédito o cheque, ¿verdad? O lo que usted quiera decir, todo lo que tenga relacionado a una cuenta de banco, cuenta de seguro, cuenta de lo que usted quiera, ¿verdad? Tiene que decirse con el cero tal cual, ¿verdad? Acá en nuestro país nosotros tenemos algo que decimos, alguien le dice, y entonces mira, ¿y cómo es? Pues, ¿el qué? El número de teléfono, ¿y cómo es? Es 75 80 30, le dice, sí, ¿verdad? Y la persona se queda 30, entonces ella entiende que es esto, ¿verdad? 30, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos eso, nosotros acá, pero usted no puede decirlo en inglés, 30, 30. Entonces la persona va a pensar que usted le está diciendo 30, 30, y le va a decir, you mean 30? No. 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces es de tener cuidado, ¿verdad? No es muy parecido a lo de acá. Nosotros sabemos que si yo le digo, mira, ponga 4 ceros, usted me va a entender y va a poner 1, 2, 4 ceros, ¿verdad? Allá no. Si yo le digo 4, 0, él va a entender 4, 0, ¿verdad? Que va a ser 40. Entonces es de tener bastante cuidado. Any other numbers that you can say like, oh, ah, oh, let's do this, ¿verdad? Veamos este, un 800, ¿verdad? Usted puede decirlo o empezarlo. 1-800, ese sí se puede. 800-2020. Ahí sí. Si usted tiene un número de teléfono, sí lo puede decir con la O, ¿verdad? 2020. ¿Qué hace el americano, el gringo? Digamos, tiene un área 721, digamos, ¿verdad? 345-2080. The area code se lo va a decir tal cual, 721-345, pero al final, en este caso, los últimos cuatro siempre van de dos en dos, ¿verdad? Las cifras, 2080. La mayoría de gringo le va a decir 2080. Al final le va a decir los dos números con... los dos números en decenas, si no me equivoco, van estos, 2080, right? Le va a decir los dos números juntos. Hay algunos que sí lo dicen por separado y puedes llegar a escuchar 2080, ¿verdad? 2080, puede llegar a escuchar eso. Y hay otros que le van a decir 2080, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender mucho, mucho, mucho de quién esté usted tratando o con qué edad de persona esté tratando. La mayoría de personas entre mediana edad dice 2080, ¿verdad? La mayoría de personas ya de bastante edad dice 2080. Entonces ahí depende, ¿verdad? Esto sería en el caso de los números, ¿verdad? Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Chicos? 70, ¿cómo se dice 70? Ay, aquí venimos, yes. Okay. Okay, with the numbers, right, from the 10 on, they are going to change, right? So let me repeat it for you. I will repeat it twice because it's almost time. Se los voy a repetir dos veces porque casi es tiempo. Entonces tenemos 11,
11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 18, 18, 20, 20, ¿verdad? Tenemos el 20. Thank you, Edgardo. Edgardo gotta go, right? This one after the 20, right? Todos empiezan después del 21, todos empiezan a solo el número, ¿verdad? Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Nosotros tenemos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30. Si usted quisiera decir 31, usted va a decir 31. Si usted quisiera decir 32, va a decir 32. Y así sucesivamente, ¿verdad? Se va a ir. Este sería 40, 40, 40, 40, 50, 50, 50. 60, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 90, 90, right? 40, once again, una vez más, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 60, 60, 80, 80, 90, 90, and 100, right? 100, 100, 100. A partir del 20 en adelante, todos los que usted quiere decir 41, 51, and so on, lo que usted debe hacer es agregarle al final, ¿verdad? Ya sea 1, 2, 3, 4, 5, el que usted le quiera agregar, ¿verdad? Y incluyendo el 101, el 102, el 103, ¿verdad? Si usted lo quisiera decir, es 101, 102, 103. Que puede agregarle el I. Sí puede hacerlo. Que se puede agregar escribiendo y hablando, sí puede hacerlo. Es más común escribiendo, si usted lo hace el N. 101. Escribiendo sí es bastante común. Hablando es un poquito menos común, solamente dicen 101. 101, right? 101, 102, 103. Ahí depende cómo usted lo quiera decir, ¿verdad? Eso va a depender mucho de usted y en el libro también, eso está en su libro, ¿verdad? En las primeras páginas usted puede encontrar acá un repaso, ¿verdad? Para que usted pueda repasar de igual manera con los primeros números, números de teléfono, etc. No sé si hay alguna pregunta before that we go. Questions antes de que nos vayamos. El 90, por favor. El 90. It's 90. 90. 90. 90. 90. 90. Yes, 90. I will try to send it to you a audio with the numbers. Les voy a intentar enviar un audio con los números al WhatsApp, ¿verdad? Un audio que les voy a grabar para que los escuchen si están de acuerdo, ¿verdad? Thank you. You're welcome. Please. Okay. You're welcome. 70 al final thank suena you, como okay. Ni. 70. 70 en Y. Ni. 70. Ni. 70. Okay. 80, 90, 70, 80, 90, ni. 60, and 50, 70. Right? Suena I, I, como que lleva una I al final, ¿verdad? Alguien me está escribiendo. Ok, Carolina. Thank you. Pero qué carito es. Que es la única Carolina. Ah, sí, sí, es la única Carolina. Gracias. Sí, muy bien. Les voy a pasar lista antes de que nos retiremos, ¿verdad? Ya les tomé demasiado tiempo de ustedes y empezamos tempranito. Así que Alba está aquí, sí, ¿verdad? Alicia, no la he visto hoy. Present.
Thank you. Present. Ana Laura. Thank you. Ana Laura. Hi, Alicia. Hola. Hola, Alicia. Hola. Ana Laura está por aquí. No. ¿Cómo okay. estás? Brandon. Good. Ok. Brian. Sí, ya no me acuerdo cómo se dice, me alegro por ti. Carlos. Carlos. Lo siento, teacher. It's ok. Claudia, Marisela. Present. Thank you. Daniela Armando. Vamos acá. Daisy, no le he visto hoy. Present. Thank you. Eli, sí lo vi, ¿verdad? Por aquí está. Presente. Gabriel Stephanie Méndez. Está Present. Por aquí. Thank you. Gerardo Alberto Alemán Ríos. Present. Thank you. Gloria Maribel. Present, teacher. Thank you. Johanna, aquí está. Present. José Atilio, por aquí lo vi también. Angel, está por aquí hoy. No lo he escuchado. Creo que no está. Present. Oh, thank you. No, aquí. Juan Pablo, perdón que no lo había visto. Juan Pablo está por aquí. Present. Thank you. Julio Nelson está por aquí. Ajá, aquí está. Thank you. Karen Stephanie Sosa está por aquí. Present. Thank you. Luis Alonso Mendoza está por aquí. Present. Thank you. María Gabriela Alvarado Ramírez está por aquí. Sí, Alvita ya la había puesto. Present, teacher. Ah, gracias, gracias. María del Carmen Jorge está por aquí. Present. Thank you. Matías Cubías está por aquí. Yes, I am here, teacher. Thank you. Neidy, ya la vi por acá. Raúl, yo sé que está por aquí. Rina también ya está por aquí. Y Jancy está aquí. Yo sé que está aquí. Gracias, muy amable, por estar el día de hoy. Jancy, yo sé que está aquí. Ya la había visto. Thank you. Gracias por estar aquí el día de hoy. Pasen muy buenas noches. Nos vemos mañana. Espero que puedan estar por acá presentes conmigo. Así que si no hay yes. más que agregar, pues feliz noche. Descansen. Take care. Good night and see you Monday for me. Yes, good night, everyone. Good night. Take care. Okay.